Dios me lo bendiga en este precioso día. Hoy le traigo un dulce que es como un panqué. Nosotros decimos panetela. Pero mi hermano lo compra en el pobre y eso le sale carísimo. Y le dije, yo te lo voy a hacer para que veas y para que mis suscriptores lo hagan. Pueden hacerlo en el horno, pueden hacerlo en la estufa. Es igual. Miren, les voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar. Pueden usar 4 o 3 huevos, pero yo voy a usar 5. Miren, 5 huevos. Eché las 5 yemas aquí y las 5 claras aquí. Vamos a utilizar 2 cucharadas de cacao. 3 cucharadas de leche. 1 taza de azúcar. 1 taza de harina. 1 cucharadita de polvo horneal. En Cuba, si no hay polvo horneal, usan 1/2 cucharadita de carbonato. 1 taza de aceite, cualquier aceite. No tiene que ser oliva, extra virgen, nada de eso. 1 cucharadita de vainilla y un poquitico de sal. Ahora, yo voy a batir esta yema con la mitad del azúcar. Fíjense, la mitad del azúcar. Hasta que esté blanquita. Que se ponga bien espumosita, que claro, por supuesto, se la voy a enseñar. Y después les voy a decir qué más tenemos que hacer. Miren, ven, miren qué espesita. Ahora aquí nosotros vamos a ir echando, alternando la harina, por supuesto, harina, pues recuérdense que tienen que ser cernidas. Miren, ven, el polvo horneal. Todo esto es alternando, para que no... Miren, ustedes ven, ustedes van a decir, no, mira, se está poniendo... No, 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 ahí vamos a alternar el aceite. El aceite es lo que le va a dar la suavidad. Esa suavidad de los dulces que ustedes compran por ahí en los... pero el problema es que estos son más fresquecitos. Usted lo puede hacer en su casa. Vamos a echar... Yo le echo chorrito. Usted dice una cucharadita si quieren medir de vainilla. Ustedes van a ver que el cacao es el final. Esto yo lo voy a ahora ir envolviendo y alternando. Entonces aquí voy a hacer un merengue con la otra mitad del azúcar. Vamos a ir alternando la leche también, por chorrito, si la ven muy espesa. Yo voy a unir todo esto y les voy a enseñar al final cómo va a quedar esto. Ya hice el merengue, ¿ven? Bien, bien hechecito el merengue. Ahora, miren, aquí está todo unido, la yema con todo. Vamos a ir echando, ahora sí es poco a poco. Ustedes van a decir, bueno, ese cacao, ¿para cuándo Barbarita lo quiere? Ah, ustedes van a ver para cuándo lo quiero. Este sí hay que unirlo poco a poco, ¿ven? Poco a poco, porque no se le puede ir el aire al merengue. Para que nos quede esponjosito. ¿Ven? Después, ahora yo voy a unir esto bien unidito. Poco a poco. Porque a mí no me gusta que el video se dilate mucho. Cuando yo tenga todo esto unido, les voy a enseñar para qué es el cacao. Miren, ven qué linda nos quedó. Tiene que ser despacito. Ahora cogemos aquí un poco. No tiene que ser mucho, miren, un poquito. Par de taza. Y vamos a echar el cacao. Vamos a cernirlo. Voy a coger esta misma paleta. Si ustedes quieren, le pueden echar menos. ¿Entienden? Aquí es donde va ahora el poquito de leche. ¿Ven? Para que este floje. Pero el cacao es muy... Ahora, cuando yo termine de unir el cacao, le voy a decir dónde va, porque todavía me están mirando haciendo esto y no saben ni dónde va a ir esta de chocolate. Pero no se preocupen. Ustedes van a ver qué linda nos va a quedar este panqué. Mi hermana le encanta, lo compra carísimo el pobre. Ahora cuando yo termine de unirlo, vamos a ponerlo en la tarta con el horno en 250 Fahrenheit, 170 grados Celsius. Ven, cuando ustedes lo vean así, le van echando hilitos de leche. Ya esto está bien unidito. No, no se preocupen. Ahora, ya le dije cuánto tenían que poner al horno. 250 grados Celsius.
y lo ponemos por 25 minutos. Si ustedes ven, siempre pónganlo a precalentar primero. Nunca lo vayan a poner en frío, si no se le echa a perder el panqué. Ahora es que va este. Vamos a hacer este ahora. Vamos a buscar una cuchara. Mire. Ahora es que va este. Ya van a ver. Mire. Yo siempre decía a mi hermana, yo te voy a hacer el dulce que tú compras en el Publix. Y tú vas a ver qué rico nos va a quedar. Me echa en el medio. Me echa en las esquinas. Como ustedes quieran dibujar. Entonces, cuando usted lo corta, queda igualito, igualito que el de pop. El que usted compra ahí en los super. Hay un dicho que dice que ningún perro lameando engorde. Me hace así con un palito para que baje. Y ya, esto va directo al horno. Donde esté, mire, mi amigo, qué linda quedó, ven. Quedó precioso este parqué. Todavía está un poquito tibio, pero se lo voy a cortar porque quiero que vean cómo es que lo venden. Claro, por supuesto, usted se lo pica como usted quiera. Pero a mí me gusta. Lo pones en un pozuelo, en el frío, miren qué lindo. Lo pones en un pozuelo en el frío. Este pedacito se lo vamos a probar a la doña ahora. Así es como es, miren. Vienen en unas cajitas plásticas, ¿ven? Bien, queda suavecito, suavecito, suavecito. Queda esto. Lo ponen, lo tapan en un pozuelo. Todavía está tibio, por eso ustedes ven, me ven trabajando con él. Es uniforme, ¿ven? Mira cómo es este, así. Miren, es uniforme, ¿ven? Vamos a ver que ella lo prueba, a ver cómo quedó. Mmm, riquísimo. Está rico. Y suavecito. Eso es lo que le da el aceite, la suavidad. Bien, mis amigos, aquí tienen su dulce. Mira qué. Pueden probarlo si quieren. Para que ustedes vean qué sabroso queda con el aceite, lo deja suavecito, miren, suavecito. Ven, miren qué rico. Bien, mis amigos, aquí estoy yo para que todo lo que ustedes quieran mandarme a hacer. Esto era un empeño que tenía, que quería que mi hermana supiera cómo se hacía este dulce. Que mi hija en Cuba lo haga. Aquí estoy para que todo lo que ustedes quieren que yo les haga. Recuérdense, le damos like, suscríbanse ahí a mi canal. Ya somos casi 21.000 suscriptores. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Somos esa cantidad de suscriptores. Recuérdense que aquí estoy para todo lo que quieran que yo les haga. Un beso grande para todos. Dios me lo bendiga mucho. Bye.